Yo creo que nos quieren volver locos, de verdad. No es normal. O sea, que hoy de repente te levantas por la mañana y hay un alimento que es maravilloso y mañana de repente, o sea, es el mismísimo demonio. No, por favor, no puedo más. Menos mal que lo único que no cambia es lo de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Así que hoy vamos a prepararos tres desayunos de rey. El primer desayuno que os propongo es un batido de manzana que sabe de verdad a tarta de manzana, pero súper sanito. Solo tenemos que triturar una manzana pelada o, en mi caso, por ejemplo, esta es ecológica, por eso no la pelo, pero si no es ecológica, yo os aconsejo que la peléis, le quitéis la piel. Un vaso de cualquier tipo de lácteo que os guste, ya sea de vaca, yogur líquido, leche de avena, de almendras, lo que queráis, lo que normalmente usáis en casa. Añadimos una o dos galletas tipo digestif de avena, en mi caso mejor añadir dos y finitas, no más, porque si no dan muchas calorías. Y por último, un poquito de canela. A triturarlo todo muy bien y está delicioso, de verdad, os lo prometo, sabe a tarta de manzana. La segunda propuesta que os traigo es muy frutal, es muy sana y además es muy nutritiva. Pelamos una naranja y la vamos a partir en trozos. Y si me dejáis, sí que me gustaría comentaros que ya sabéis que se pone muy de moda lo de desayunar un zumito de naranja. Hay gente que todos los días desayuna un zumito de naranja. Pero sin ser nutricionista, sí que os aconsejo que paséis y cambiéis ese zumo de naranja por una naranja. Mirad, el zumo de naranja os da directamente va sangre y os sube la insulina y tal, y es como si tomarais casi, fijaros, lo están asociando casi como las bebidas azucaradas. Y perdéis, si no os tomáis la naranja entera, perdéis todas las propiedades que tiene la naranja en cuanto a fibra. Entonces no merece la pena, yo creo que es mucho mejor y llena mucho más. Si estáis a dieta o algo, os llena más y por salud y todo, que cambiéis ese zumo de naranja por una naranja. Colocamos los trozos de la naranja en un bol y encima le vamos a poner un yogur natural o de soja, lo que queráis. Le añadimos unas nueces peladas que son buenísimas para el colesterol y si os gusta tanto como a mí la canela, le podéis espolvorear un poquito. Yo lo suelo acompañar de una infusión, es un desayuno perfecto. Y por último, una tostada cargada de grasas saludables 100%. Cogemos una rebanada de pan integral. Si podéis elegir entre pan integral o pan blanco, elegir siempre pan integral. ¿Por qué? Porque el pan blanco al final, ¿qué aporta? Aporta energía, pero no aporta mucho más. No aporta casi minerales, fibra, porque lo deja todo en la cáscara. Entonces, el pan integral, además de la energía del pan blanco, nos aporta muchísimos minerales, muchas vitaminas y es muchísimo más sano. Si estáis a dieta también, por ejemplo, yo a veces y tal, es que además llena mucho más. Con una rebanada de pan integral, además de ser más sano, vas a estar más lleno y más saciado durante muchísimo más tiempo. Le vamos a añadir aceite de oliva virgen extra. Pero, mira, en lugar de coger la botella de siempre y echarle un buen chorrito, yo utilizo un aceite en spray y va genial. ¿Por qué? Porque da sabor a todo el pan con el spray en una sola tacada y no da tantas calorías como un chorrito de aceite, porque el aceite es un alimento maravilloso, o sea, es el zumo, el mejor zumo del mundo, ese sí que es un zumo maravilloso, pero tiene muchísimo aporte calórico. Después añadimos tomate natural bien madurito. Y encima unas rodajitas de aguacate que tiene beta-citosterol, un compuesto que ha demostrado 100% mantener los niveles de colesterol bajos y además tiene grasas monoinsaturadas muy saludables para el organismo porque ayuda a reducir el colesterol, el LDL, o sea, el malo. Rematamos con un poquito de sal y se acabó. Yo creo que desde luego cualquiera de estos tres o bien de nuestro batido de manzana, de la naranja con el yogur y las nueces o nuestra tostada de pan integral con tomate y aguacate son tres desayunos maravillosos para empezar el día. Ya sabéis que me encanta el aguacate, pero ¿sabéis lo que me pasa a veces? Que a veces como demasiado aguacate por no tirarlo, porque se oxida tan rápido y se pone negro tan feo y tan rápido que digo, qué pena, ¿no? Y digo, venga, anda, pues me tomo la otra mitad del aguacate. No, eso ya se ha acabado. Os voy a enseñar unos trucos para evitar que se oxide el aguacate y de regalo os traigo otro para si tenéis que madurarlo prontito.
El primer truco es untar la pulpa del aguacate que nos ha sobrado con aceite de oliva y envolverlo en papel film, papel transparente, antes de meterlo en la nevera. Tener cuidado, si solo vais a usar una mitad, intentar usar primero la mitad que no tiene hueso, porque en la otra mitad que tiene hueso, el hueso, quieras que no, protege de la oxidación de esa parte que está en contacto con la pulpa. Así que usar primero la parte que no tiene el hueso. Y el otro truco, y que mejor funciona por lo menos para mí, es rociar la mitad que nos sobra con zumo de lima o de limón. No vamos a parar la oxidación, porque la oxidación en el momento que lo cortamos empieza y no hay quien lo pare, pero lo que sí conseguimos es frenarlo. También otra cosa que podéis hacer es congelar el aguacate. No da un resultado 100%, pero no está mal, ¿eh? Y tú imagínate que dices, pues que me voy de viaje o no lo voy a usar en 4 días. No te aguanta 4 días en la nevera un aguacate. Pues coges, lo envuelves bien en papel film y lo congelas. Y el truco de regalo que os decía, por si tenéis que madurar un aguacate súper rápido. Cogéis el aguacate, lo envolvéis en papel albal y lo metéis al horno a 90 grados, 10 minutitos. Lo sacáis, dejáis que se enfríe y ya estará maduro. Aunque no es la mejor solución, por lo menos es algo rápido que a veces también nos viene bien y nos saca del paso.